al interior ya de la casa del expresidente Alan García. Vamos a seguir escuchando el relato de Jessica Roca. Sí, el fiscal tenía una documentación, no me la hizo ver directamente, como te digo, porque le preguntamos de qué se trataba esta diligencia, pero no nos dio mayor alcance, pero tenía una documentación, se la presentó a la persona que le abrió la puerta y por eso pudo ingresar. Ahora, no sé qué está ocurriendo dentro de la casa, pero sí escucho bastante bulla. Sale justamente un vehículo. Perdón, voy a cruzar. ¡Súcaro! Adentro hay alguien. Se retira el vehículo, me parece, además que es el vehículo del expresidente Alan García. Hay una persona. Queremos que salga el fiscal para que nos confirme también se quedó dentro de la vivienda. No, y lo extraño es que dentro de ese carro estaba esa persona que estaba como oculta, estaba casi en el último asiento. Y lo extraño es que dentro de ese carro estaba esa persona que estaba como oculta, estaba casi en el último asiento. Una audiencia, por lo tanto entendemos que se trata de una detención preliminar. Eso lo han confirmado a fuentes de América Televisión. La defensa del expresidente Alan García. No tenemos la confirmación si el expresidente ya está dentro de esa camioneta, pero todo indicaría que así es. Es lo más probable, por la forma en que se ha hecho el retiro del vehículo, que ha evitado que se le vea al expresidente. Como una consideración por haber sido... No tendría por qué estar aquí. Bueno, por un disparo, ¿no? Por un disparo. En este momento, peritos de criminalística están llegando en este momento. Claro. Al hospital Casimiro. O sea, confirmamos que hubo un disparo. Tienen que averiguar. Llegando... Tan rápido. Los peritos de criminalística y están haciendo su ingreso al hospital Casimiro Ulloa. Bueno, sorprende la verdad que tan pronto haya llegado, porque criminalística normalmente entra, digamos, a callar cuando ya se ha producido un hecho.